Txaro Romanen erailketatik 10 urte. Azaroaren 25a indarkeria matxistaren kontrako eguna dugu. Kaleak oihu eta aldarriz betetzen ditugu. Hernanin ordea egun hori bezain seinalatua dugu uztailaren 3a ere. Txaro Roman herrikidea erail zuten eguna baita. Bertati pasatzen garen bakoitzean bizitza bat, irrifarra handi bat galdu genuela gogorazten dugu. Cada vez que pasamos por esta zona, el banco pintado de morado nos recuerda que perdimos una vida, una gran sonrisa. Está en el centro del pueblo, como si quisiera recordarnos hasta dónde está presente la violencia machista en nuestro día a día. Hamar urte Txaro erail zutela, matxismoak erail zuela, ez? Azken batean matxismoaz itzein behar dugulako gaurko egun hortan. Enbiekera aipatu dute, zoritxarrez, azken 10 urte horta hauetan jarraitu behar izan dugu biltzen, salatzen, oraindik ere gaur egun Euskal Herrin eta mundu osoan erailketak badaudelako eta erasoak badaudelako. Pero en estos últimos 10 años yo creo que estamos aprendiendo mucho, porque hemos recorrido un camino entre las instituciones, la ciudadanía y los agentes que tenemos en los municipios, y lo que estamos aprendiendo, porque todavía nos queda mucho por aprender, es que no queremos machismo y que ante cualquier actitud machista vamos a responder y estaremos atentos a dar una respuesta efectiva. Yo conocí a Paqui hace unos años después de lo que le pasó a su hermana, Y estamos juntas. Lo que pasa es que yo normalmente no suelo venir aquí a Hernani porque, como sabéis, el día 7 es el aniversario de la muerte de mi hija Nagore, y entonces pues tampoco son fechas que yo estoy como muy bien. Ya veis que parece que el tiempo cura, pero el tiempo no cura. Lo importante de verdad de todo esto, lo que nos ha pasado a nosotras, siempre sigo diciendo lo mismo, es el acompañamiento, el que estéis con nosotros, el que nos apoyéis, el que cada pase cualquier cosa salgáis a la calle, que protestéis y que poco a poco las cosas se van consiguiendo, pero muy poco a poco, muy poco a poco. Que se escuchen fuerte voces, ninguna madre solloce porque su hija ya no está. Que las leyes los condenen ni una menos, que resuene, así nadie callará. Que se tomen las medidas, está en juego nuestras vidas, el derecho a la igualdad. Que seamos respetadas, nuestras voces escuchadas. Ni una menos.